Pero ahí en el Táchira, el Táchira va a ser nuestro bastión, marico. Y ahí tenemos, ahí vamos a dar una buena pelea. Mire, don, consígueme, si consigues los chalecos allá, dicen, yo los mando a buscar, weón. Sale muchísimo más barato. Ah, no, no, no. El sábado viene Uribe para acá y el lunes vamos a hacer una toma en el puente. Duro, duro. Y el Táchira poco a poco lo vamos calentando. ¿No está? ¿No has visto que agarraba poco a poco calorcito el Táchira? Jodiendo, pero estando duro. Ahorita vamos a aumentar poco a poco la presión. Tiene oficina, bueno, en la sede. Pero no te. Villa Rosario. Rosario. Tenemos buen internet, como que estamos buscando todo. Pero mira, pero vamos a. Esto se va a poner bien bueno en el San Cristóbal. Sí, Okay. vamos a ver. Y el lunes vamos a trancar duro. Queremos llenar el puente Simón Bolívar con gente. Y trancar duro, sí, pero es que no va a ser necesario hacerle mucha bulla para poder mover a los chamos duros de San Cristóbal, ¿me entiendes? Por eso no queremos todavía hacerle mucha bulla, sino prender ese pedo duro. Ya tenemos varios medios cuadrados para ese día. Pero eso sí, si los tipos están. Vamos a esperar que los tipos no Que se pongan se bruto a pongan ellos. brutos. Si se ponen brutos, le vamos a dar durísimo, man. Durísimo, porque tenemos cómo responder acá. Tiene puro gorila. Tiene puro gorila. Bueno, weón. Tenemos todo, tenemos juguete. Mira, escúchame. Importante va a ser que después de eso, nosotros vamos a calentar sistemáticamente, vamos a dar un coñazo duro. Y después, como hay que calentar sin pelo, porque se va a calentar la vaina, empieza un entrenamiento full. ¿Verdad? Especialista, ese entrenamiento en Bogotá, con 10 personas, ahí un trabajo integral desde todo, pues desde disparar, explosivo, estrategia, hasta Defensa personal, todo. paracaidismo, todo, todo. Eso es para arrancar justamente después de las elecciones, pero hay que ir movilizando los chamos poco a poco a Bogotá, porque ese entrenamiento va a ser en Bogotá. Aquí se hace un entrenamiento en el terreno que tenemos, pero es más amplio. Este que es élite, que son 10 personas nada más, 10 con especialistas. Aquí ya hemos conseguido algunas cosas para los grupos, por lo menos los que son los bolsos de campamento. Miren que vienen, toma el pack, vienen varias cosas. Faltan son los chalecos y las nueve y los fusiles, pero todo lo demás que se necesitaba, ahorita nos falta son las municiones y los fusiles, pero eso se va a cuadrar con la gente en Bogotá, porque me dijeron, o sea, para hacerlo seguro directamente con militares, ¿me entiendes? Para Sí, no hacerlo. mejor con el ejército. Vale. De hecho, tenemos cosas, tenemos unas pastas y todo, ahorita falta conseguir esto. Yo dije, no, 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 yo pongo el explosivo, ya tenemos todo, todo, está listo, va a poner pronto. Entonces, yo dije, no, pero vamos a hacerlo con gente profesional. Tenemos dos pastas, C4, así grandes. No, C4 y gasolina, tú. Sí, No, bueno, por eso, por eso mismo lo quería. Tú vas a saber. Pero aquí en Venezuela. Sí, claro. Cerca, cerca, cerca. Pero entonces lo que yo les dije, ¿sabes por qué se frenó eso? Igual que las otras cosas del próximo internet. Porque yo les dije que abastecernos primero. ¿Entiendes? Primero, antes de eso tenemos que tener ya aquí, coño, tener
los chalecos, armamentos, municiones limpios, y tener toda la fachada diplomática con el tema Operación Libertad, con la Oficina de Derechos Humanos, esta, bueno, que necesitamos, por lo menos en Estados Unidos, que yo les dije que nosotros no es estos tipos si hablan mierda, ¿no? Porque esta no es una reunión, huevón. Llega un poco de gente, supuestamente unos duros, unos chamos que duros que no sé qué. Entonces se venía la elección de San Cristóbal. Entonces uno no va a echarle bola. Hay que suspender. Estamos de acuerdo con que hay que suspender, que hay que, no hay, hay que evitar que se haga esa elección así, de acuerdo. Juego, pues. Entonces, aprender pedo. Y yo llego y. Entonces, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es desactivar las licorerías y las discotecas de San Cristóbal, que volarlas y quemar. Fuego, fuego. Y después, tal aislado y el CNE. Fuego, fuego. Se están cuadrando unas granadas, pues. Entonces yo le digo, cuando supuestamente están un poco de tipos ahí, una gente que supuestamente es súper dura, y yo llego y le digo, bueno, fuego. Díganme ustedes de qué se encargan ustedes. Yo me encargo de tales y tales locales, y si quieren déjenme el CNE a mí y yo monto el CNE. Esas moscas de aquí, chico. Nosotros tenemos bien claro cómo usar la fachada diplomática. Ahí está la Operación Libertad. Nuestro objetivo: volar, quemar licorerías y discotecas en el Táchira. Necesitamos un grupo de 10 personas. Ya tenemos los bolsos, los vamos a entrenar con armamento, 9 milímetros, fusiles, granadas. Loren Salet, quien había fungido como líder de la Operación Libertad, esa misma que tiene sus conexiones con Vilcar Fernández, con Gaby Arellano, con el supuesto Movimiento Estudiantil Pacífico de Venezuela. Pueblo de Venezuela, pueblo de San Cristóbal, reflexionemos. Ese es el dirigente que estaba prometiendo paz y libertad para nuestra patria. Hay que volar. Se va a calentar el Táchira, Pedro. El Táchira lo vamos a ir calentando. Vamos a cerrar el puente Simón Bolívar. Ahí está clarito. No es un plan o una operación política para defender un ideal. Es una operación terrorista para defender intereses económicos mafiosos, delincuenciales que quieren apoderarse de este país. Está claro. No hay duda, no hay titubeo. Salgan a decir que esto es un montaje. A ver, María Corina Machado, ¿eso es un preso político? Antonio Ledezma, ¿eso es un preso político? A usted, señor narcotraficante paramilitar Álvaro Uribe Vélez, le pregunto, ¿acaso eso es un preso político? ¿Quién habla de volar lugares públicos donde van inocentes? ¿Esos son los presos políticos que ustedes defienden? Se les cayó la careta. Tienen un plan de ensangrentar la paz que hoy vivimos los venezolanos, pero no lo van a lograr, porque no lo vamos a permitir. Les dijimos, no se duerma Alberto Federico Ravel, participante y colaborador del narcotráfico, que no se duerma ninguna de esas páginas web de porquería que publican cualquier cosa. Yo quiero ver la noticia esta mañana en su página, a ver si de verdad ustedes hacen periodismo serio, Mango.